because God is good. Dios es bueno. God is good. Dios es fiel. God is faithful. Y para siempre es su misericordia. And his mercy is everlasting. Dios es fiel. Por él estamos hoy. God is faithful, and that's why we're here today. I saw Henya today, and I said, "What are you doing here today?" This week he was in the hospital, and look at him here right now. Amen. God is good. That's why we have to come before his presence with thanksgiving. Amen. And we give him glory and honor to the God that's faithful. Father, we come before you, Lord, giving you thanks, Lord, por el privilegio que tú nos has dado de estar aquí hoy delante de tu presencia. Padre amado, reconocemos que somos tuyos. We acknowledge we are yours. Somos ovejas de tu prado. We are your sheep. Gracias porque, Dios mío, nos pudimos levantar hoy. Thank you because we were able to wake up today. Gracias porque pusiste el deseo en nuestros corazones. Thank you because you put the desire de estar delante de tu presencia. To be before your presence today. Padre amado, te presentamos nuestros corazones. Beloved Father, we present to you our hearts. Pidiéndote en el nombre de Jesús, asking you in the name of Jesus, que tu Espíritu Santo, that you, Holy Spirit, revele todo aquello que está en nuestro corazón y no te agrada. Reveal anything that's in our heart that's not pleasing. Que tú saques todo aquello que está impidiendo que te alabemos con acción de gracias. That you remove anything that stops us from worshiping you, Lord. Y que tú pongas, Espíritu Santo, el deseo en nuestros corazones de alabarte como tú te mereces. And the Holy Spirit, you putting us the desire to worship you, Lord. Echamos fuera toda fortaleza del enemigo. We cast out any stronghold from Echamos fuera toda mentira del enemigo. We cast out any lie from the enemy. Y declaramos hoy en este lugar. And we declare today in this place que tú eres el dueño de nuestras vidas. That you are the owner of our lives. Que tú eres el señor de nuestros corazones. That you are the Lord of our hearts. Que tú eres el señor de esta iglesia. That you are the Lord of this church. Recibe nuestros cánticos. Recibe nuestras alabanzas. Receive our praise. Abre nuestros oídos. Open our ears. Para saber lo que tú tienes para nosotros en este día. To know what you have for us today. Espíritu Santo, te paseate Holy en medio Spirit, nuestro. Walk among us. Descubriendo los corazones. Discovering the hablando hearts, a los corazones. Revealing the hearts, speaking to the hearts, susurrando a los corazones. Whispering in the hearts. Pero que sobre todas las cosas. But above all things, tú te lleves toda la gloria. Toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres el único merecedor de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Santo. Gracias, Jesús. Holy, holy, holy. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Bendito tú eres, Jehová. Aleluya. Santo. Dios les bendiga. God bless you. Bienvenidos a Casa de Oración. Welcome to the house of prayer. Le damos la bienvenida a aquellos que nos están oyendo. We want to welcome everyone who's listening. Y viendo a través de las redes sociales. Or watching us through social media. Pero le invitamos a que esté juntamente aquí con nosotros. We want to invite you also to come and join us. Estamos ubicados en la 21 de la... We are here in 21 Canterbury Street. Así que les invitamos a que se congregue juntamente con nosotros. So we want to invite you to come and visit us. Pero le damos la bendición también a ustedes por estar escuchándonos y viéndonos. We want to bless you for listening and watching us today. En esta mañana queremos exaltar el nombre de nuestro amado today Jesús. Today we want to exalt the name of our beloved Jesus. El cual es digno y merecedor de toda nuestra alabanza. El siervo el miércoles estaba hablando sobre el gozo. Our brother last Wednesday was talking about joy. Y ahora la sierva estaba hablando del Salmo 100. And now our sister today, Pastora Allison, was speaking about Psalm 100. Y entrar por sus puertas con acción de gracia. Enter his gates. Y por sus atrios con alabanza. And his courts. Y la palabra dice así en el Salmo 42. And on Psalm 42. Dice, como el ciervo brama por las aguas, as the hart panteth after the water brooks, corriente de las aguas, after the water brooks, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. So my soul seeks you. Mi alma tiene sed de Dios. My soul thirsts for God. Del Dios vivo. For the living God. Y nuestra adoración al alto y al sublime. In our worship to the high. Y estamos como el siervo. We are his servants. Buscando esas aguas. We're looking for those brooks. Porque for nuestra the waters. Porque nuestra alma clama por aquel que nos salvó. Because our soul claims the one that saved us. Y queremos exaltar su nombre. And we want to exalt his name. ¿Cuántos quieren exaltar el nombre de Jesucristo en esta mañana? Aleluya. Con gozo, con alegría. Con regocijo, al alto, al fuerte, al sublime, al que es digno y merecedor de toda alabanza. Oh Señor, te damos gracias, te damos gloria, Señor Jesús, y alabanza, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y el cántico dice: al alto y sublime, al fuerte y sublime Dios. Daremos tributo eterno. Y por eso levantamos nuestras manos a Él. Señor, a nuestro Dios. A Jesús. Al Espíritu Santo. Porque Él es digno. Digno. Aleluya. Te adoramos, Señor. Eso es con tus palmas.
Te adoramos, Señor, te damos gloria, gloria, gloria. Bendito Dios. Vamos a tomar un momento. Yo quiero que tú levantes tus manos. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Si has conocido al verdadero Salvador, dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Y en nuestro corazón hay un deseo de adorar y de exaltar su nombre, de decirle aleluya, aleluya. A veces no tenemos palabra como dirigirnos a Él, pero como decía la palabra, como el ciervo brama por las aguas, así clama hoy mi alma por el Dios de mi salvación. Oh, te adoramos, Señor. Santo, santo, santo. Bendecimos tu nombre, Jesús. Ah.
gozas, Señor, de tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay deleite. En tu presencia. En tu presencia. Digno, digno. Te alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Adoramos al Dios de nuestra salvación. El que dio su vida en el Calvario. Adoramos al alto y sublime ese nombre que es sobre todo nombre. Oh, adoramos tu nombre. El cual toda rodilla y toda lengua confesará que es el Señor. Oh, Señor Jesús. Por eso, Señor, te decimos santo, santo, santo. Tu pueblo te dice santo, santo, santo. Oh, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos. Es un privilegio, Padre, venir ante ti, Señor, como iglesia. A clamar por tu nombre. A clamar tu nombre, que es sobre todo nombre. Tu presencia, Señor Jesús. Señor, como dice tu palabra, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Nada podrá separarnos de tu amor, Señor. Por eso queremos seguir, Señor, adorando y glorificando tu nombre. Levantando nuestras manos, Señor, a ti. Y diciéndote, santo, santo, santo. Bendito eres. Mas ahora, Señor, mis ojos te ven. Gracias, Señor, por abrir mis ojos espirituales. Para ver tu presencia. Para ver el mover de tu espíritu, Señor Jesús. Aleluya. Oh, Señor, para darte gloria, gloria, gloria y alabanza. Bendito Dios. Santo, santo es el nombre de Jesús. El poderoso y el cordero. El que venció. Saca tu palma. Y alabanza. Queremos más.
los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Y la iglesia. Estamos en victoria. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Siempre hay que recordarlo, que Cristo viene pronto. Por eso vamos a cantar. Vamos a seguir cantando. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Toda la gloria, toda la gloria. Santo. Código. Dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Break.
bendecimos. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos. Y en estos momentos exaltar tu nombre. Señor, darte toda la gloria. Darte toda la honra. Y ahora en esta misma adoración, Señor Jesús, presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dándote gracias. Gracias por Jesús. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor, gracias por la ofrenda. Gracias, Señor Jesús. Gracias por Jesucristo, el que no dejamos de mencionar, Señor, porque gracias a Él podemos darte y darte con amor. Y Proverbios 3:9 dice: honra con las primicias de todos tus frutos. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Sí, Señor, te adoramos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bienvenido a la casa del Señor. Si usted está aquí por primera vez, bienvenido. Welcome to the house of the Lord. Also, welcome to all those that are here for the very first time. Si es la segunda, bienvenido. If it's the second time, welcome again. Si es la tercera, if it's your third time, okay. Welcome again. Amén. Welcome as many times. Le damos la bienvenida en inglés. Bienvenidos a las personas que nos siguen por las redes sociales. Welcome to those that follow us on social media. Y están también algunos, quizás nos estén escuchando por la radio. And also some that might be listening through radio. Así que no suelte el carro, siga oyendo, pero pendiente. Don't close your eyes, keep on driving, keep on listening. Amén. Amen. Okay, vamos a la palabra de Dios. En este día que Él nos ha dado. Let's go to the word of God. Y yo le invito, a buscar un libro ahí un poco quizás conocido. I want to invite you to a perhaps maybe a very well known book in the Bible. Es el primer libro de la Biblia, Génesis. And it's the first book of the Bible, Genesis. Génesis, capítulo 6. Así que vamos a hablar sobre una historia muy conocida. We're going to talk about a very well-known story today. Amén. Muy bien. Vamos a ver cuántos han escuchado esta historia. Let's see how many of you have heard this story. Ok, capítulo 6 de Génesis. Chapter 6. Para aquellos que no saben, Génesis es el primer libro de la Biblia. For those that are not aware, Genesis is the very first book in the Bible. Después que usted lea, pase esas páginas de las abreviaturas, de los pesos, las medidas. Once you go to the first very few pages, the index, the prefix, empieza la Biblia en Génesis. The Bible will begin in Genesis. Principio. Ok, vamos a leer varios versos del 11 al 14. We're going to read a few verses. We're going to start with verse 11 through 14. Y luego damos un salto al 22. And then we're going to jump into 22. Amén. Solo voy a leer en español completo y luego en inglés. I'll read it in Spanish first and then in English. Dice así: la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio Dios que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido. Había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia
a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El verso 22 dice, Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. And the word of God goes like this on Genesis 6, verse 11. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I'm going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I'm surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. Then on verse 22, it goes, Noah did everything just as God commanded him. Gracias te damos, Señor. We give you thanks, Lord. Por tu palabra, oh Dios. For your word, God. Espíritu Santo, te pedimos. Holy Spirit, we ask. Que prepares nuestro corazón. To prepare our hearts. Para recibir tu palabra. To receive your word. Permite, oh Dios, que esta palabra se torne en vida en nosotros. Allow this word to take life. Y nuestras vidas sean transformadas conforme a tu palabra. And our lives will be transformed according to your word. Y recibe toda gloria y honor. And receive all honor and glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, we pray. Amén. Amen. A principios de los años 70 comenzó un ministerio en la ciudad de Ponce llamado Misión Refugio. At the beginning of the 70s, year 70s, there was a ministry that began in the city of Ponce, in Puerto Rico, called Refuge Mission. Es posible que usted, si lleva un tiempo aquí, nunca me ha escuchado hablar de Ponce. It's, perhaps if you've been here a long time, you probably never heard me talking about Ponce. No sé por qué. I don't know why. Su fundador fue el señor Joaquín Candal. The person who founded this was Joaquín Caudal. Candal. Candal. Quien fue adicto a drogas, estas drogas fuertes como heroína y cocaína. He was addicted to drugs like heroin and cocaine. Y al ser libertado por Cristo y salvado por Cristo, él sintió un llamamiento para llevar el mensaje, este mensaje transformador, a otras personas que también eran adictos a las drogas. And when he was healed and transformed with Christ, he had the calling to bring this message of Christ. Other people. Me llamó la atención porque el nombre de este lugar se llamaba o se llama Misión Refugio. It called my attention the fact that the name of this place is still called Refuge Mission. A este punto no sé si el ministerio continúa o quién de ellos está vivo, ¿no? I'm not sure if today this ministry is still active or who is leading this ministry. Pero ciertamente hizo alcanzaron muchas vidas, muchas personas fueron sanados y libertados por el poder de Cristo. But in fact, this ministry reached out to many people. Many people were saved and healed in the name of Jesus. Y para aquellos que no saben, se han levantado también otros ministerios, algunos más conocidos como Teen Challenge. There are other ministries that came about from this one. One that's very well known, Teen Challenge. Que le ha dado refugio y ayuda a hombres y a mujeres. They have given refuge to women and men. Ahora, varias semanas atrás comenzamos a hablar sobre el refugio. A few weeks ago, we began talking about refuge. Dijimos que era o son lugares donde las personas van para protegerse, especialmente de las inclemencias del tiempo. And we say these are places where people go into shelter. Especially because of weather conditions. Si se acuerdan, el salmista David se refugió en lo que llamaban la cueva de Adulán para escapar del rey Saúl que lo quería matar. Remember David, he hid in the cave, Adulán. He was fleeing from King Saul who wanted to kill him. Si alguien lo quiere leer, en 1 Samuel 22 se encuentra la historia. If anybody wants to read this story, you can find it in 1 Samuel. Ahora, en aquellos tiempos, la gente acostumbraba a refugiarse en las cuevas. But back in those days,
people used to take refuge inside caves. En el occidente donde nosotros vivimos, usamos casas para protegernos del frío, del calor, de las lluvias, etc. Where we come from, we use houses to protect ourselves from the weather. En casos extremos como huracanes, tornados o inundaciones, el gobierno muchas veces prepara ciertos lugares como escuelas o estadios para refugiar grupos de personas. When there's extreme weather like hurricanes, tornadoes, the government will prepare places to shelter people like schools or churches. En esta ciudad existen lo que se llaman los shelters para guardar, ¿verdad? Para personas destituidas de sus hogares en muchas ocasiones por abuso doméstico. So in this city, there are shelters for people that are homeless. People that are homeless because maybe perhaps domestic abuse. Hay personas que por razones políticas, religiosas o de violencia huyen de sus países para hallar refugio en un nuevo país. There are people that flee their country. It could be religious reasons, political reasons, that they flee their country looking for refuge in other countries. Y esto probablemente lo hemos visto en las noticias, ¿no? And perhaps we all have seen this in the news. Estados Unidos ha sido refugio para millones de personas de todo el mundo. The United States has been a heaven safe for many people looking for refuge. Podemos decir que de diferentes maneras todo el mundo necesita refugio. So in many ways what I'm saying is that we all people need refuge. Refugio físico, como para el calor, el frío, las tormentas. Physical refuge, like when it's hot, when it's cold, when there's a storm. Y como mencioné, aquí es donde entran las casas o los apartamentos. This is where we use homes, apartments to shelter. Y en estos refugios vive usualmente el núcleo familiar, ¿no? And on these places, these shelters, usually is the main family lives there. Debemos encontrar apoyo en nuestra familia, ¿no? Emocional, físico y espiritual. Find support, physical and emotional support in our families. Y parte de ese apoyo es cuando podemos orar juntos en el hogar, podemos leer juntos la palabra de Dios y participante, como dicen, en los buenos tiempos y en los malos. Part of that support is when we're able to read the word, praise God, sing about God, and also to be together and have supporting each other in the good and bad times. Yo quisiera comenzar hoy un tema sobre la iglesia como refugio. So today I want to begin a subject in the church as a place of refuge. Y por eso quise traer la historia de Noé, que muchos de ustedes, o el arca de Noé, que muchos de ustedes la conocen. That's why I wanted to bring the story of Noah's ark, like many of you guys know. Si usted ha escuchado alguna vez la historia sobre el arca de Noé, levante la mano, por favor. If you have ever heard the story of Noah's ark, please raise your hand. Okay, pueden bajarla. You can lower your hand now. Si usted nunca ha escuchado hablar sobre la historia del arca de Noé, levante la mano. If you have never heard the story of Noah's ark, okay, raise your hand. Si usted está vivo y respirando, levante la mano. If okay, you're alive and breathing, please okay, raise your hand. Okay. Quería saber si estaba conmigo. I just wanted to know if you're still here with me. Okay, desde niño hasta adulto, creo que todos hemos escuchado hablar de Noé, su familia y el arca con sus animales. Since we were little kids to adults, I think we all have heard the story of Noah's ark and the animals. Noé, que significa ayuda o descanso, fue un hombre temeroso de Dios. Noah, that means rest or help. He was a man that was fearful of God. La Biblia dice que fue varón justo, perfecto en sus generaciones. The Bible said he was a just man and perfect in his generation. En otro lugar dice que Noé caminó con Dios. In other parts of the Bible says that Noah walked with God. Ahora, en los tiempos de Noé, Noé se encontró con un gran, gran problema. So in Noah's time, he found himself with a big, big problem. Porque se encontró viviendo en medio de una gran corrupción espiritual y moral. Because he found himself in a time where there was a great
spiritual and immoral corruption. Puesto de una forma más sencilla, había mucho pecado, los seres humanos se habían multiplicado y la maldad era grande. In a simple way to say this, there was a lot of sin. A lot of people was corrupted with sin and evilness. Es interesante que hay personas que estas historias bíblicas, especialmente cuando son del libro de Génesis, algunas personas la niegan, ¿no? It's interesting that sometimes some people, especially from the book of Genesis, they denied this story. Inclusive usted se va a asombrar que a veces hasta en los seminarios se niegan estas historias, even seminarios teológicos. Well. Sin embargo, el propio Jesús, miles de años después, lo compara en Mateo 24:37 con los días finales. But even Jesus, in the New Testament, years, thousands of years after, it compares it with the ends of times in Matthew 24. Los días finales antes de venir su segunda venida, antes de estar. He compares it as the last ending days before his coming. Quisiera leer las palabras de Jesús en Mateo 24, 37, que dice lo siguiente. I want to read the words of God in Matthew 37. Y si usted tiene esas Biblias donde las palabras de Jesús están en rojo, la mía no es así. Matthew 24, 37. Va a encontrar esas palabras en rojo. If you have the Bible, you know, those Bibles that have the words of God in red, you're going to find these words there. Matthew 24, 37. Dice así, porque... Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. Verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. And on 39 says, and they didn't understand until the storm came and washed them all away, and the coming of men will be just like that. Fueron días bien difíciles, días muy, pero muy malos. They were very, very difficult days on those times. Sin embargo, although, dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. The Bible says that Noah found grace in the eyes of God. Lo que quiere decir es que Dios extendió ese amor, esa misericordia hacia ese hombre llamado Noé. Which means that God extended his love and his mercy to that man called Noah. Ahora, el personaje principal de esta historia es Dios. The main character in this story is God. No es Noé. It's not Noah. Aunque bien importante, ¿no? Although he's very important in the story. No son los animales como algunas historias lo enseñan. It's not the animals like sometimes it's told. Yo sé que se ve muy lindo, ¿no? Especialmente cuando le enseñan a los niños, que le enseñan los animalitos y todo. Pero no es el personaje principal, los animales. But they're not the main character. Dios estuvo soportando tanto pecado y tanta maldad que decidió darle un descanso. God had put up with so much sin and so much evilness. Y en ese descanso iba a limpiar la humanidad. And with that rest, he was going to clean out humanity. Dios pudo haber eliminado toda la humanidad. Dios no necesita la humanidad, el ser humano, para subsistir. God could clear out the whole humanity. He doesn't need humanity for him to be able to exist. Sin embargo, separó, preservó un hombre llamado Noé y a su familia. A man named Noah and his family. Ahora, ¿qué instrumentos utilizó? So what instruments did he use? Un hombre de fe, como dije, que estuvo dispuesto a obedecerle y hacer lo que él quería. A man of faith that was willing to do and obey what God wanted him to do. Y un arca.
para refugiarlos a todos. And an ark for them to take refuge. El verso 22 que leímos dice, Noé lo hizo así. Dios le dio todas las medidas y cómo lo iba a hacer. Lo hizo así, todo conforme a lo que Dios había mandado. And on verse 22, it says that Noah did everything just as commanded by God. En este capítulo 6, el verso 3 indica, o de acuerdo al verso 3, desde que Dios le dio la palabra a Noé y el tiempo que estuvo construyendo el arca y predicando, pasaron alrededor de 120 años. The Bible says in verse 3 that since the very first day that God told Noah to build this ark, and from the moment he started till the day the storm happened, it was 120 years. A veces pensamos como que la historia de Noé sucedió en tres días, ¿no? Sometimes we think that Noah's story happened in three days. Ahora, una de las cosas grandes para este tiempo era que no se conocía lo que hoy conocemos como la lluvia. So, one of the things that is interesting that back on those days, what we're usually accustomed, which is rain, was not known there. Había un rocío que llenaba la tierra o regaba la tierra, especialmente en las mañanas. There was this mist that in the morning will spread around the earth. Así que la advertencia de que venía lluvia o un diluvio era absurda, especialmente para aquellos que despreciaban a Dios. So the thought of a storm or rain coming was an absurd idea. They couldn't believe it. Nuevamente había mucha gente, se había multiplicado el hombre, los hombres, y el pecado era horriblemente grande, era mucho. Again, there was a lot of people. Sin had multiplied. There was a lot of people in sin. Noé, sin embargo, fue fiel a Dios a pesar de lo increíble que parecía lo que Dios le dijo que iba a hacer. But Noah kept him being faithful to God throughout all this time. En el libro de Hebreos, lo que algunos le llaman la galería de los héroes de la fe, el capítulo 11. In the book of Hebrew, what they call the gallery of men of faith. In chapter 11, le separaron un espacio a Noé y a la vida de su testimonio. There was a space that was separated just for Noah, his life and his testimony. El verso 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. In Hebrews 11:7 says, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. En segunda de Pedro capítulo 2 usa una frase muy bonita al referirse a Noé, cuando dice que fue pregonero de justicia. In Second Peter chapter 2, it mentions that Noah was a preacher of righteousness. Toda persona que lleva la palabra de Dios a otra persona es pregonero de justicia. Everyone who brings the word to another person is a preacher of righteousness. Ahora, no quiero extenderme mucho, pero sí quiero por un momento que fueras asistente de Noé. I don't want to extend myself too much, but for now I want you to think that you are Noah's assistant. ¿Entiende eso? Yo quiero que por un momento tú seas asistente de Noé. For a moment you feel that you are Noah's assistant. Just pretending, como dice mi nieta. Pretender. Okay. Muy bien, pero primero hay que entender algunas cosas. But before this, you have to understand a few things. El arca es símbolo de Cristo. The ark is a symbol of Christ. Él es nuestro refugio. He is our refuge. Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. The word says, come to me, the weary and burdened,
And I will give you rest. El acceso al arca está en Jesús. The access to the ark is in Jesus. En otras palabras, nadie puede entrar al arca de Dios, a esta salvación, sin haberle entregado su vida a Cristo. In other words, nobody can enter God's ark unless you have given your life to Christ and accepted his salvation. Ahora, el arca es símbolo también de la iglesia. Also, the ark is a symbol of the church. Y nuestra aportación es participar en la iglesia del Señor. And our collaboration is to participate in the church of Christ. Nuestra primera y principal función es proclamar el Evangelio de Cristo. Our first function and our priority should be to preach, to proclaim the gospel of God. Proclamar que hay salvación en Cristo. Proclaim, tell others their salvation in Christ. Que Él es el único camino hacia Dios. That He is the only way to God. Poder enseñar que toda persona va camino a la condenación eterna. And be able to explain to people that they are heading straight to the end of the days, condemnation. Pero podemos ser librados de esa condenación si le rendimos nuestra vida a Cristo. But we could be delivered from that condemnation if we give our lives to Christ. Ahora, una vez que entramos en el arca, en la iglesia del Señor o en Cristo, once we enter the ark, the church of Christ, nuestra función como parte es aprender de Él, de sus enseñanzas, es crecer en nuestro amor hacia Él y es servirle. Our function is to learn from Him and serve Him, learn His teachings. Y para esta enseñanza necesitamos ser parte del discipulado de Cristo. And for this type of teaching, for you to learn, you have to be part of this discipleship. Aquí todo el mundo entra como discípulo. Todo el mundo entra como discípulo. Everybody enters as a disciple. Y vas a seguir como discípulo. And you will continue as a disciple. Y cuando te mueras vas a ser discípulo todavía. And when you die, you still be a disciple. Porque el único maestro es el Señor. Because the only master, only teacher is God. Amén. Amen. Así que eso quiere decir que nosotros necesitamos aprender. So that means that we need to learn. Aprender a morir a nuestros deseos engañosos. Learn to die to our own desires. Que van en contra de la palabra de Dios. That go against the word of God. Pero también aprender a estar unidos a otras personas que son diferentes a nosotros. But also to learn to be together and united with other people that are different from us. Mira hacia el lado tuyo a ver si ves a alguien que es diferente a ti. Look next to you and see if the person next to you is different than you. Todo el mundo, ¿no? Everybody, right? Porque aún los hermanos gemelos saben que hay diferencia entre ellos. Ahora, esa unidad que estamos hablando no es fácil. So that unity that we're talking about, it's not easy. Primero porque venimos de diferentes trasfondos, ideas y costumbres. First of all, we come from different backgrounds and cultures and different ideas. Usted puede venir del mismo pueblo, del mismo país y del mismo barrio y ser diferente a otras personas. We come from the same country, the same neighborhood and still be different than everybody. Usted puede parecerse a sus hermanos o hermanas y ser bien diferente a ellos. You can look like a lot of your brothers and sisters and still be different than them. Por supuesto, usted sabe quién es el más bonito, ¿no? Of course, you know who's the prettiest one, right? Okay. Lo segundo es que Dios nos ha dado diferentes dones y llamamientos. The second, God has given us different gifts and callings. Y la iglesia es una, no muchas, es una. One of many. Lo que significa que necesitamos someternos unos a otros. So what that means is that we need to submit to one another. Y en muchas ocasiones necesitamos tolerarnos. And in many occasions we need to tolerate each other. A veces no es fácil, ¿sabes? Sometimes it's not easy. Okay. Mm-hmm. Ahora, ¿sabías que se estima que entre los 40 días de lluvia y el tiempo que se tomó para que bajaran las aguas y encontraran tierra seca pasó un poco más de un año? It is estimated that during the 40 days of the storm and waiting for the land to be completely dry, it took over
more than a year. De hecho, algunas personas estiman que fueron 371 días. Some people estimated that it was 371 days. Ahora, hay muchas cosas que yo todavía no me explico. So there's a lot of things that still I don't understand. Imagínese un arca. Tenga alguna idea de lo que es un arca. Imagine an ark. Have an idea of what an ark is. De hecho, aquí en los Estados Unidos, en el estado de Kentucky, hay un lugar donde tienen un arca que la han tratado de preparar conforme a lo que han entendido que fue el arca de Noé. In fact, here in the United States, in the state of Kentucky, there's some people that have built an ark similar to the one of Noah's time. Si quieres la verla, son 12 horas en carro. If you want to go see it, it's 12 hours driving by vehicle. Ahora, aquí hay algo, a Kentucky, ya. Ahora, aquí hay algo que, como dije, yo todavía no entiendo muy bien. Con esa cantidad de animales y probablemente muchos de ellos haciendo ruido, comiendo y haciendo sus necesidades, eating and doing their poo-poos. Ahora solo 8 personas, 8 le estaban dando atención a todos aquellos animales. Esa gente estaban trabajando más de 8 horas, ¿sabes? Those people were working more than 8 hours a day. Por un año dentro de un solo lugar. Tuvieron que haber tenido mucha paciencia. Por eso el título de este mensaje, lo he dejado para el final, es ¿Me puedes ayudar? That's why the title of this message, and I left it for the very end, is Can you help me? Como he dicho tantas veces, nosotros no somos indispensables. El único indispensable es Dios. The only person that's indispensable is God. ¿Entiende lo que quiero decir? Somos importantes, pero no somos indispensables. We are important, we're not indispensable. Y somos importantes porque somos parte del cuerpo. Y lo que tú dejas de hacer o lo que yo dejo de hacer afecta al resto del cuerpo. We are indispensable because we're still important, part of the body. Important. Important to the body because whatever you stop doing, it affects the body. ¿Entiende eso? Do you understand that? Pero si tú y yo no estamos, en algún momento Dios va a levantar otras personas y la obra va a seguir adelante. But if you and I were not here, at any time God will use another person because his work will continue. Yo no me estoy despidiendo, ¿sabes? But I'm not saying goodbye yet. Para aquellos que están pensando. For those that are thinking that I'm leaving. Okay. I'm not retiring yet. Ahora, como Noé, necesitamos conocer o hacer las cosas conforme a lo que Dios nos ha mandado. As Noah, we need to learn to do things in conformity in how God had told you to. Ahora, te quiero dar una asignación bien cortita y bien sencilla. I want to give you an assignment, a very short and simple assignment for you. Y es una sola pregunta. It's just one question. Hazle una pregunta a alguien que esté cerca y dile, ¿Me puedes ayudar? Ask this question to whoever's next to you and say, can you help me? Algunos ni se atreven a hacerlo. Some of you guys don't ¿Tú necesitas care. Ayuda para preguntarle a alguien si te puede ayudar? Some of you guys need help to ask your neighbor, can you help me out? Can you help me out, pastor? I think I can. Quizás otra pregunta muy buena pueda hacer y no la tiene que hacer a más nadie. ¿Cómo yo puedo ayudar? Or perhaps another very important question is, how can I help you? Ahora, yo puedo contestarte esa pregunta a este punto de una forma. I could answer this question in such a way. Tú puedes ayudar. You could help. Tú puedes ayudar. You could help. Llegó el momento de cerrar la puerta. The time comes to shut the door. ¿A quién le toca cerrarla? ¿Están todos los que deben estar adentro? Are everyone inside? Everyone that's supposed to be inside already? De eso vamos a hablar el próximo domingo. And we will be talking about that next time. Eso suena como el próximo capítulo, that sounds like el mismo canal. The next chapter. Si Dios permite, ¿no? If God's willing. Pero quisiera concluir con estas últimas oraciones. But I want to conclude with this.
¿Estás dispuesta a ayudar? Are you willing to help? ¿Ayudar en su obra, en su iglesia? To help in his works, to help in his church. Un paso un poquito atrás. And let's go a step back. ¿Has entrado a ser parte de la iglesia del Señor? Have you entered to be part of the church of Christ? La buena noticia es que todavía no es tarde. The good news is that it's still not too late to do that. No queda mucho tiempo. There's not too much time left, though. La venida del Señor está cerca, ¿no? God's coming is soon. ¿Lo crees? Do you believe that? Amén. La venida Amen. Del Señor está cerca. God's coming is pero, very soon. Pero todavía hay tiempo porque tenemos el Espíritu Santo aquí. But there is still time because we still have the Holy Spirit with us. Ahora, un día la puerta se va a cerrar, hablando simbólicamente. So symbolically, one day this door will be shut, closed. Vendrá el día final y Jesucristo aparecerá en su segunda venida. The end will come, the last day will come, and Christ will come in his second coming. ¿Estamos listos? Are we ready for that? ¿Estás listo? Are you ready for that? ¿Estás lista? Are you ready for that? Cuando Él venga, ¿nos hallará fiel trabajando en su obra? When he comes, will he find you faithful working for him? En este día te vuelvo a preguntar, ¿me puedes ayudar? And then on this day I'm going to ask you again, can you help me? Aquellos que le hemos conocido, estamos dentro del arca. Those that have already known him, we are inside the ark. ¿Lo estás tú o estás mirándolo de lejos? Are you in the ark or are you looking to the ark from far away? Yo necesito ayuda, ¿me puedes ayudar? I need help, can you help me? Tú también necesitas ayuda. You too need help. ¿Te puedo ayudar? Can I help you? Si usted se acuerda, antes algunas tiendas acostumbraban a hacer esto con sus empleados. If you remember back in the days, in some of the stores, they used to do this with their staff. Y todavía hay muchas tiendas que lo hacen. And still some stores do this. En los uniformes de los empleados le ponen una pregunta. Y por lo general la pregunta dice, may I help you? And then the question is, ¿te puedo ayudar? Esa es la pregunta. That's the question. Porque los empleados precisamente están llamados ¿para qué? Because the staff, the employee, they're called to what? Ayudar a las personas. Help the people. Todos necesitamos ayuda. We all need help. Y todos necesitamos ayudar a otros. And we all need to help others. Y eso es parte de ser, de estar dentro del arca And de Dios. Ahora, yo voy a parar aquí. El próximo domingo nos vamos a mojar todos aquí. I'm going to stop here. And next Sunday nos vamos a qué? A mojar. We're going to get wet, everyone here. Okay. Yo no sé si es que va a llover el próximo domingo. Yo no estoy dando nada. Sunday, but, pero sí vamos a terminar este mensaje, si Dios permite. We will finish this message next Sunday. Mientras tanto, yo quiero que piense. For now, I want you to just go and think about this. Estamos en un arca. We are in an ark. El arca se llama Cristo. And the ark is called Christ. Y nosotros como parte de Cristo us, as part of Christ, estamos dentro de esta arca. We are inside the ark. Para poder refugiar a otros in order to help others take refuge dentro de esta arca. Inside this ark. Oremos. Let's pray. Padre, te damos gracias. Father, we give gracias por Jesucristo el Señor. Thank you for Jesus, our Lord. Gracias, Señor, porque tú has sido refugio para nuestras vidas. Thank you because you have been refuge in our lives. Señor, un día llegamos sin esperanza. One day we came without any hope. Un día llegamos sin acceso a tus promesas. One day we come without having access to your promises. Un día llegamos sin futuro en nuestras vidas. One day we come without future in our lives. Tus brazos de amor se abrieron hacia nosotros. Tu amor fue extendido a nuestras vidas. Y tu Espíritu Santo nos ayudó para que pudiéramos recibirte y conocerte. Te pedimos, Espíritu Santo, que ese amor de Cristo
That love of Christ. Ese amor que sobrepasa todo amor. That love that goes beyond any other love. Pueda tocar nuestras vidas. To be able to touch our lives. En este día. On this day. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Antes de seguir adelante y poder concluir esta sección. Yo quisiera preguntar si alguna persona aquí todavía no ha hecho la decisión de recibir a Cristo o quizás por las redes sociales. I want to extend the calling out to those who has not opened their heart to Christ, even anyone that's listening or seeing us through social media. Y quiero hacer la pregunta porque no podemos suponer que todo el mundo que está en la iglesia aceptado a Cristo. And I want to extend this question because we can't assume that everybody in the church had accepted Christ in their lives. Es interesante que a veces las personas vienen a la iglesia y no están preparadas para aceptar a Cristo. It's interesting that sometimes people come to church but they don't feel they're ready to accept Christ. Y hay veces que la persona viene preparada y deseosa para recibir a Cristo, pero no tiene la oportunidad. But there are times that some people come ready and they have the desire to receive Christ, but the opportunity doesn't arrive. Si algo yo no quisiera es que alguien llegue con el deseo y el anhelo de recibir a Cristo en su vida y salga de esta iglesia diciendo, pues, yo no tuve la oportunidad. And something that I don't want to happen is that if someone comes to the church and has the desire to step forward to accept Christ and leave the church and said that I never had the opportunity to do this. Yo nunca olvido que muchos años atrás mi suegro, el papá de Evelyn, I remember many years ago my father-in-law, Evelyn's father, quería aceptar a Cristo y quería ir a la iglesia a aceptar a Cristo. He wanted to accept Christ in his life and he wanted to go to church and do this. Y un día se levantó y dijo, hoy yo voy a aceptar and a Cristo en mi vida. Today is the day I'm going to receive Christ. Y quiero ir a la iglesia a aceptar a Cristo. I'm going to church to receive Christ. Y la persona que se lo dijo le dijo, pero hoy no hay culto en la iglesia. And the person who he told this to, he said, there's no service today in church. Hoy hay una reunión de negocios en la iglesia. There's a business meeting in church today. Eso es lo que hay. That's what's happening. Así que él fue ese día y en la reunión de negocios. So he went to church and in the business meeting that was taking place in the church. Él se levantó y dijo, yo quiero aceptar a Cristo en mi vida. Hizo un buen negocio, ¿sabe? Aceptó a Cristo para toda una eternidad. Si tú no has conocido a Jesús y quieres aceptar a Cristo en este día, no importa el tiempo que lleves viniendo a la iglesia, la decisión de aceptar a Cristo significa toda una eternidad con Dios. The decision to accept Christ in your life is an eternal commitment. Lo mismo que la decisión de no aceptar o no rendir nuestra vida puede significar toda una eternidad sin Dios. Also too, the decision of not accepting him, not inviting him into your life could be an eternal decision. Así que lo voy a preguntar una sola vez. So I'm going to ask this one more time. Una sola vez. One more time. ¿Habrá una persona que quiera en este día aceptar a Cristo en su vida? Would there be someone here that would like to accept Christ in their lives today? Que esté aquí presente o que esté a través de las redes sociales. That's present here or is watching us through social media. Si usted quiere hacerlo pero no se atreve. If you want to do this but you don't dare to do it. Porque no se atreve a pararse o en público, ¿verdad? A firmar. Levantar su mano. Because you don't dare to do it in public, raise your hand or stand up. Yo te invito a que lo haga al final del servicio, si es así. I want to invite you to do it at the end of service, if you want. Pero es bueno tener la vida eterna. But it's good to have eternal life. Es bueno tener la esperanza viva de Dios. It's good to have the living hope of Christ in your life. Amén. Amen. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Muy bien. Y con esta nos despedimos de las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales.
Y la radio, que el Señor les bendiga. And through radio, God bless you. Amen. Amen.